Notación científica. ¿Qué es? Pues es una manera de escribir números ahorrando tinta. Por ejemplo, si yo tengo que escribir la distancia de aquí al sol, que son 1 metro, me harto escribiendo eso. Entonces, por un lado, los astrónomos dijeron, hay que escribir los números de otra manera, porque yo estoy harto de escribir ceros. Dijeron, vamos a quedar todos lo mismo. La ciencia así, se hacen todos lo mismo, porque si no nos vamos a liar. Vamos a escribir los números de modo que quede una cifra distinta de cero a la izquierda de la coma. Solo una. Para que un número esté en notación científica, tiene que cumplir esto. A la izquierda de la coma. Entonces, ¿cómo sería este número en notación científica? Pues la coma tendría que estar aquí, ¿vale? Pero esto no vale lo mismo que esto. ¿Qué hago para que valga lo mismo? Pues lo multiplico por 10 elevado a el número de veces que haya corrido la coma. La coma estaba aquí, la ha corrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 3,5 por 10 elevado a 13. ¿Vale? Mucho más fácil de escribir. Tardas menos y se entiende mejor. Los biólogos que estaban estudiando los protozoos también los medían y les daban que medían una cosa como esta. Y dijeron, nosotros tampoco queremos escribir números tan grandes. Vamos a hacer lo mismo, pero, o sea, dejamos la coma aquí para que haya solo una cifra distinta de cero a la izquierda de la coma, pero como vuestros números son pequeños, lo que hay que hacer es correr la coma hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con un menos delante. El menos delante quiere decir que son números pequeños. Esto es lo mismo que 4,75 cuando hay un menos en el exponente, es un 1 seguido de 9 ceros. ¿Vale? Sería 4,75 partido 1.000 millones. Entonces, lo que distingue a dos números en notación científica o lo que hace que se comparen muy fácilmente es el exponente, ¿vale? Porque, por ejemplo, la distancia a la estrella más cercana, que es esta, es muchísimo más grande que la distancia al Sol. Solo tienes que mirar los exponentes 20 y 13. Eso significa que esto es un 1 seguido de 7 ceros más grande. Es decir, que este número es 10 millones de veces más grande que este. Y lo que importa es el exponente. Si el exponente es positivo, es que es un número muy grande. Si es negativo, es que es un número muy pequeño. ¿Vale? Ahora, te voy a poner un número, por ejemplo, 3.500 se puede escribir de muchas maneras, ¿vale? Se podría escribir como 350 por 10 elevado a 1, porque he corrido la coma una vez hacia aquí. Se puede escribir como 300, digo 35 por 10 elevado a 2, corrido la coma dos veces, o se puede escribir como 3,5 por 10 elevado a 3. Esta es la notación científica, ¿vale? Los demás no. Pues te pueden dar ejercicios con números así y preguntarte si están en notación científica. No están. Este sí está. O 0,00045. Se podría escribir también como 0,0045 por 10 elevado a menos 1. He corrido la coma una vez a la derecha y fíjate que cuando corro la coma a la derecha, resto el exponente. ¿Vale? Corro la coma a la derecha. Resto al exponente.
corro la coma a la derecha, resto al exponente. Y si corro la coma a la izquierda, sumo al exponente. Entonces, en este de abajo podría seguir corriendo la coma. 0,045 por 10 elevado a menos 2. 0,0, perdón, 0,45 por 10 elevado a menos 3 y 4,5 por 10 elevado a menos 4, que este sí estaría en notación científica, ¿vale? Efectivamente, de aquí a aquí he corrido la coma 1, 2, 3, 4 veces a la derecha, ¿vale? Si la corro hacia la derecha, resto al exponente. Y aquí 1, 2 y 3 la corro hacia la izquierda, sumo al exponente. Operaciones. La multiplicación y la división en notación científica es muy fácil. Por ejemplo, si te dan 30,25 por 10 elevado a 5 por 2, 30,25 no me gusta. 3 por 10 elevado a 5 por 2 por 10 elevado a menos 3, se multiplican los números. Mantisa se llaman, 3 por 2, 6, y se suman los exponentes. ¿Vale? Esto sería 6 por 10 elevado a 2. Pero se te puede dar el caso, como este, 4 por 10 elevado a menos 3 por 8 por 10 elevado a 2, a 2, no, a 6, en que 4 por 8, 32, menos 3 más 6, 3. Este número no está en notación científica. Tengo que poner, correr la coma una vez hacia la izquierda y sumar 1 al exponente. ¿Vale? Para dividir, 3 cuartos de lo mismo. 2 por 10 elevado a 5 partido 5 por 10 elevado a 3. 2 partido 5 es 0,4. Y aquí se restan los exponentes y queda 10 elevado a 2. Este número no está en notación científica. Hay que correr la coma una vez a la derecha y cuando corro la coma a la derecha resto el exponente. ¿Vale? Eso sería 40. Lo estoy intentando hacer todo muy comprimidito y muy